También ha hecho otras investigaciones que han favorecido a la derecha, porque uno hace un reportaje de eso, el comunista. Yo hice reportaje, yo aclaré quién le robaba en la sede de la UDI, lo hice en el termómetro. La UDI estaba feliz conmigo. ¿Qué te decían facho? Claro, ahí me decían, claro, no, el facho Gutiérrez. Después yo hice un reportaje, ¿quién se robó el computador del MOP? Y yo culpé a la gente de la moneda, a la gente de la Concertación, claro, de ser los responsables, de tapar todo eso y de ocultar para proteger al presidente Lago. Ahí era CIA, este es de la CIA. Entonces me van cambiando el título. Y yo no tengo, yo me formé acá en Chile, por lo cual yo no tengo me gusta gente de la UDI, otro no me gusta, uno RN, me gusta uno del Partido Socialista. Va más por la persona que por la... Claro, porque lo mismo que cuando hago reportaje en México, yo no tengo, que no soy del PAN, que soy del PRI, que es del PRD, yo no soy de nada. Y si hay uno bueno de este lado, lo rescatamos. Y si hay un reportaje que le afecta a uno, no está todo planeado. Ellos creen que hay algo detrás. Siempre el chileno como que hay algo detrás. Con desconfianza. Exacto. Es que, como ellos operan así, políticamente, los políticos, claro, asumen que todos estos los reportajes, nosotros les llamamos reuniones de pauta, de verdad, ellos le llaman complots. Claro. Nosotros decimos, oye, ¿a quién traemos? Oh, y por algo lo habrán traído. No lo estarán levantando en la campaña. ¿Quién estará detrás de este canal? Y si ese canal lo está levantando y empiezan los analistas, unos tipos que fueron militares, que andaban con una placa, que están sin pega, ex-NI, ex-DINA, y empiezan con la pizarra a analizar y sacan unas conclusiones. Y como en este país todos se conocen, es re fácil. Ah, entonces este estudió con el hijo. Ah, porque la sobrina de este amigo...